Buenas noches, hablamos de Roquetas de Mar y esta noche tan especial, de Nochebuena, que ustedes podrán volver a verlo también en Nochevieja, vamos a hablar con un hombre importante para este pueblo. Vamos a hablar con nuestro alcalde, con don Gabriel Amat. Pero esta noche queremos hablar con Gabriel Amat, persona, aunque lógicamente la conversación saldrá también pues la política, porque no podemos separar al hombre de la política, ni la política del hombre. Pero vamos a hablar de Gabriel Amat, que nació en La Rábita un 3 de agosto. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, don Ginés, y bienvenido a tu casa. Mi casa, que desde este momento es tuya, y es una gran satisfacción recibirte y más en una noche tan bonita y tan agradable como esta. Pues aquí estamos en el Faro Televisión, que esta noche entra a todos los hogares de Roquetas, y queremos que nos cuente un poco, Gabriel, cómo fue su vida de infancia. ¿Cuándo fue su infancia, los primeros tiempos, cuánto tiempo estuvo en La Rábita y cuándo llegó a Roquetas? Pues yo nací en el 44 y en Roquetas mi padre parece que fueron a finales del 55, a principios del 56, cuando compró tres fanegas. Mi hermana ya estaba aquí, mi hermana Amadora se casó y se vino automáticamente al día siguiente a la finca del Tajillo. Y nosotros estuvimos un tiempo, después de comprar la finca esta que compró mi padre en las Lomas del Puerto, pues no teníamos vivienda, no teníamos casa, y íbamos y veníamos todos los días a comer y a dormir a la casa de mi hermana, al Tajillo, que fueron de las primeras zonas, junto con Juan Sánchez y algunas personas más, los que empezaron a arenar primeramente, pero el primero parece que fue Juan Sánchez, efectivamente, el primero que empezó a arenar en Roquetas. Y bueno, ahí ya se inició esta nueva andadura de Roquetas. Y mi padre, como era un hombre muy conservador, que él nunca daba un paso por delante de lo que estuviera seguridad para estabilidad de su familia, pues tuvimos unos años llevando la tierra de La Rábita y llevando esta tierra. Mi hermano José fue uno de los primeros que vino también aquí, bueno, de los que más tiempo al principio estaba más estable aquí, mi hermano Paco, yo, que éramos los más mayorcillos, pero bueno, una edad muy corta, bastante corta. Ya me está adelantando algunos nombres que yo le iba a formular ahora, iba a decirle José, María y sus hermanos, Paco, José, Amadora y Marisa. ¿Qué nos puede decir de José y María? Que no son los padres, aparte de los padres del niño Jesús. José también. Y María, algo que fue fundamental para nosotros. Mi padre era un hombre extraordinario y mi madre, la puerta de mi casa siempre estaba abierta para todo el mundo, para todo el mundo. Eran personas que no tenían nada suyo y siempre había un plato de comida para cualquier persona que llegara a mi casa. Eso es la grandeza de José y de María, de mis padres. Le han cambiado la mirada, don Gabriel, al hablar de sus padres. Parece ser que jugaron un papel importante en su vida, ¿no? Sí, fundamental. Fueron todo y aunque ya llevan tiempo que no están con nosotros, siempre nos acordamos de ellos. Cuando usted llega aquí a Roquetas, ¿y qué le dice cuando le hablo yo de la zona de las Lomas? La zona de las Lomas ha sido todo. Ha sido todo. Hay mucha gente que no conoce a Gabriel Amat, pues no saben lo que Gabriel Amat ha pasado y todo a su familia en la zona de las Lomas, en la finca que mi padre compró, sacando piedras con un carro que la rueda era de hierro, arreglando la finca de día y de noche, de día y de noche. Es decir, que el trabajo de muchos hombres y mujeres de Roquetas, que hoy tiene una estabilidad que a lo mejor es mejor que otra,
o peor, no se sabe cómo puede ser, pero que mucha gente que desde fuera los ve de una forma o de otra, se creen que ha venido todo por la chimenea. Ha venido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y nosotros, en esta finca de Las Lomas, que eran esas tres fanegas que se le compró a Salvador, a Emilio Hernández y a Antonio Gómez, se le compró esas tres fanegas y luego se fue ampliando a poco, pero ahí fue la primera base de nuestra familia, la primera etapa de venir a Roqueta, y esa etapa que yo cada vez que me pongo a recordarla, me siento orgulloso de ella. Me siento orgulloso de ella porque sabemos lo que nos ha costado tener la situación que tenemos. Nadie nos ha dado nada, nadie. Por lo tanto, ni a mí ni a muchas miles de personas que hoy también vinieron de otros sitios a este municipio, a este magnífico municipio, al municipio de Roqueta, buscando unos horizontes diferentes y buscando darle una estabilidad económica a su familia, y con mucho trabajo se ha podido medio conseguir. ¿Cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo fue con mi padre en la finca, y yo recuerdo que cuando nos poníamos a recoger, teníamos algunas mujeres de Paca la Guacila, Antonia la Marchalera, y Antonia, como yo era más pequeño, para hacerme rabiar y para cabrearme un poco, mi padre me dejaba un bancalillo de 200 o 300 metros, y yo lo sembraba de habichuela o lo sembraba de pimientos para lo que le sacara, para ir guardándolo, porque a mí siempre me ha gustado. Y ella decía a mi padre: José, hoy nos vamos a llevar las habichuelas de Gabriel. Y yo me cabreaba, lo decían para darme la lata y lo decían para cabrearme un poco. Luego ni siquiera las cogían de las habichuelas mías, pero lo decían. Esa fue una de las primeras cosas. Pero luego se inicia ya en los años. Yo me fui al servicio militar en el año 63. No, primero del 64, en enero del 64. Y a finales del 65, yo ya terminé licenciado, que estuve 24 meses en la Marina, y cuando vine en los años 67 o por ahí, mi padre partió la finca, nos dio un trozo a cada hermano, y ya cada uno empezamos a llevar nuestro trozo de finca. Yo en aquello entonces puse una granja de cerdos, y la puse para ir consiguiendo el abono que iba a gastar en la tierra, en los 6.000 metros que mi padre nos dio, y la hice con ese motivo. Luego, al poco tiempo, se iniciaron los invernaderos. Yo estuve, antes de iniciar los invernaderos, con un izocarro llevando género a la lóndiga el primer año, eso fue antes, en el 63, antes de irme al servicio militar. El primer año llevé 200.000 kilos de género a la lóndiga, a gorda el kilo 20.000 pesetas en aquello entonces. Pero en aquello entonces se estaba llevando género a la lóndiga hasta las 3 y las 4 de la mañana. Hasta las 3 y las 4 de la mañana. Luego, por ejemplo, iniciaron la construcción de invernaderos. Yo compré una furgoneta para seguir llevando género a la lóndiga, y una cuadrilla de verja me dijo que por qué no los cogía todas las mañanas en verja, los traía y los llevaba por la noche otra vez. Es decir, que tenía que ir dos veces a verja todos los días. Y empecé, y tráfico, como yo no estaba dado de alta para transportar la gente, tráfico me multaba, la Guardia Civil me multaba. Y entonces lo que hice fue darme de alta como construcción de invernadero. Y empecé yo a esa gente que trabajaran conmigo.
Y entonces yo ya ahí fue cuando empecé a la construcción de invernaderos, que me dieron una cantidad de años construyendo invernaderos aquí en la provincia de Almería y fuera de la provincia de Almería, en muchos sitios, y he construido una cantidad de invernaderos bastante. Pero ya al estar metido en el campo, pues se presentaba a comprar una finca, la compraba, la vendía, es decir, hacía todo aquello que yo veía que se podía hacer con honradez y con tranquilidad. Y he tenido muchos clientes, y con ninguno he terminado peleado. Que lo importante en la vida es cuando tiene un cliente, conseguir un amigo. Y tanto para venderle fincas como para hacerle invernadero o para cualquier relación que he tenido con ellos, no he terminado peleado con ninguno. Y hay mucha gente, que si tiráramos del libro, veríamos todavía lo que hay pendiente y que es no recuperable nunca. Ahora estamos viviendo unos momentos difíciles, duros económicamente, y eso nos puede volver atrás a sus primeros tiempos. Y yo he oído algo de una huchilla que había por ahí guardada que servía para muchas cosas, ¿no? Antes había unas latas de mortadela largas. Y yo en cada esquina de donde yo podía tener, la pillaba con cemento, y mi madre me encargaba muchos mandados. Y yo cada vez que le hacía un mandado a mi madre, siempre me sobraba algo. Y eso casi siempre iba a la hucha. También la verdad es que cuando hacía falta la hucha se abría. Esa era la realidad. Pero es verdad que esas latas de mortadela algunas veces se llenaban con monedas, que era lo que había, pero que todo eso, cuando se pone uno a recordarlo, a mí me gusta recordar todos esos momentos, me gusta. Luego, yo tuve una gran suerte, muy importante. En el año 63, a principios del 64, no el 63, en el año 63, conocí algo fundamental para mí, que fue a mi mujer, a María. María, que viene también de la provincia de Granada, que estaba a 20 minutos de la Rábita. Nosotros allí no nos conocíamos, nos conocimos aquí. El padre compró una finca al marqués, al padre de Miguel Márquez, le compró una finca al lado de la nuestra, y ya ahí empezamos a... Yo fui una vez allí a su cortijo, a Candiota, por bolinas para barrer la arena. Empezamos a conocernos, y en qué buena hora la conocí, porque fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Eso iba a preguntarle, porque detrás de un gran hombre dicen que siempre hay una gran mujer, y yo iba a preguntarle, y ya me ha contestado, cómo conoció a la que hoy es su mujer, a María. ¿Y le fue difícil conquistarla? No fue fácil, porque era otro mundo diferente. Los cortijos es diferente a lo que eran los pueblos o las capitales, y no fue fácil, pero yo creo que nos gustamos los dos desde el principio. Y eran tiempos diferentes. Hoy sale la gente tranquilamente, en aquello entonces era muy difícil poder conseguir salir solo con una chica que te gustaba, era imposible. Pero bueno, a poquito a poco, y la verdad es que fue fabuloso. Volvemos un poco atrás, a la infancia, imagino que ya un poco de juventud por medio también. Aparte de las correrías, la carretilla, por las lomas y todas esas cosas, ¿cómo estaban los dulces, los roscos, esos que creo que alguien hacía? Era raro el día que por la noche veníamos a Roquetas y no nos comprábamos en la pastelería. Pero no me refiero a los que compraba, me refiero a otros. No a los que comprábamos, a los que comprábamos. Era raro el día que no nos hartáramos. Es que en aquello entonces cualquier cosa se pillaba con ganas.
cepillado con ganas. Hombre, y si hay dulces que no te cuestan, mejor todavía. Si hay dulces que no te cuestan, mejor todavía, pero es que era la diversión que tenía. Pero creo que hacía un arroz como bueno. Pero eso lo hacíamos y lo sigo haciendo. Ah, lo sigo haciendo. Eso no nos lo dices para que no nos invites. Aquellos roscos, mi madre lo hacía. Y hacía unos roscos impresionantes. Roscos de aguardiente. Está muy bueno. En aquel entonces, cuando llegaba una Navidad, los mantecados los hacían tu familia y los roscos los hacía tu familia. Y algunas veces mi madre tenía los roscos metidos en una cesta colgados y los roscos y los mantecados, y cuando venía algunas veces a cogerlos, se encontraba la cesta ya prácticamente vacía. Pero bueno, eso era las ganas que había en aquellos entonces, que todo se pillaba con ganas, y hoy se pilla con menos ganas. Pero antes sí es verdad que estábamos locos porque llegara una Navidad para tener todos esos dulces. Como también hacíamos, porque yo recuerdo cuando yo hice la primera comunión en la Rábita, el cura nos dio el chocolate. Nos dio el chocolate. Es decir, en un almacén, en el almacén de José Sánchez, en la calle Los Carros, nos dio el chocolate. Después de hacer la comunión, nos llevó y nos dio el chocolate. Es decir, si se pone uno a hablar de todo lo que ha sido esa historia bonita y agradable, diferente a la de hoy, pero esa es nuestra vida, esa es nuestra historia. Y todos esos recuerdos empiezan a venirte a la mente y vuelves a vivir otra vez esos momentos agradables e importantes en tu vida. Y ahora cuando uno mira a su espalda y ve una foto donde están sus hijas y sus nietos, ¿qué se siente? Es que no sabría decírtelo. Para mí, mi hijas, mi mujer, mi yerno, mi nieto, es el todo. Es el todo. Es que yo ya no veo mi vida sin mi familia. Para mí, mi familia es todo. Cuando llega muchas veces uno harto, cansado, con 50.000 problemas, y llega uno a su casa, cojo a mi nieta, a la pequeñilla, o a la Carmen, a la María del Mar, a Alejandra, a Mario, o a cualquiera, te quitan todas las penas. Te quitan todas las penas. Y hoy yo ya no me haría un cálculo, no me haría un cálculo sin esa vida que Dios me ha dado y que para mí ha sido muy importante, llena de salud, pero llena de felicidad, que eso es lo más importante. La felicidad, la salud, la vida es todo. Y hoy yo me siento muy satisfecho, y también tengo que darle muchas gracias a Dios, muchas, porque me ha dado la oportunidad para hacer muchas cosas de las que hoy me siento satisfecho de haber hecho. Entonces la pregunta que le voy a hacer ahora puede ser que sea difícil de contestar. ¿Cuál es el momento más feliz de su vida? El momento más feliz de mi vida, hay muchos, hay muchos. La familia es lo primero. Luego hay situaciones de agradables, de gestiones que se hacen, y se consigue, para beneficio de una actividad que estás desarrollando en beneficio de un municipio. Es decir, hablamos como persona el momento más feliz de mi vida fue el momento que me casé con María, que tuve mi hijo y que tengo mi familia, y que Dios me da salud para ir viéndolos. Y luego, si hablamos en política, lo mejor que a mí me podía pasar en política es que yo nunca pensaba que podía hacer o que podía desarrollar una actividad como la que estoy desarrollando como alcalde del municipio, de un municipio que se lo debo todo, al municipio de Roquetas. Es decir, ser alcalde de Roquetas. Ahora hablamos de eso después, un poquillo si te parece, Gabriel. Pero porque primero me tendrás que contestar, porque para ser alcalde primero tiene que meterse uno en política. ¿Cómo fue ese gusanillo de entrar, de involucrarse en la política? Pues mira, yo estaba en Alicante haciendo invernaderos.
en las primeras elecciones democráticas y me metieron en la lista estando yo en Alicante haciendo invernadero. En la candidatura que hicimos independiente y íbamos José López Jiménez, Julio Vázquez, Eustaquio, Gabriel Amat, Miguel Ojeda, íbamos una candidatura buenísima y conseguimos tres concejales. Y bueno, al poco tiempo de estar ya en el ayuntamiento, pues me afilié al Partido Popular. Eran las ideas que tenía de un centro derecha y me afilié al Partido Popular. Y he estado de concejal menos una legislatura que no me presenté porque tuve problemas y de trabajo y de situaciones y tuve que arreglarlo y no me presenté. Menos esa legislatura he estado presentándome de concejal en todas las legislaturas, pero de concejal, no como cabeza de lista. Y luego ya en un momento se decidió de que Gabriel Amat fuera cabeza de lista del Partido Popular y bueno, me presenté y la gente confió en Gabriel Amat y la primera vez que Gabriel Amat ganó las elecciones la ganó con 10 concejales, la segunda con 11, la tercera con 17 y la cuarta con 17. Y ahí empieza la actividad política que a veces te deja muchas cosas en el camino. Cuando empieza una actividad te deja otra en el camino. Yo me dejé parte de mi actividad privada, dejé de construir invernaderos, dejé de comprar fincas, dejé de comprar cosas por ahí que compraba, vendía, que era lo que me dedicaba, y ahí está mi vida, que yo creo que todo el mundo quiere saber de ella, y todo el mundo, unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero mi vida es un libro abierto, que ahí está. Y renuncias a muchas cosas, porque cuando te comprometes, tienes que cumplir. Para mí el compromiso es fundamental y es lo que más importa. ¿Qué se siente cuando se ve tan respaldado por tanto tiempo y por tantas personas como alcalde en Roquetas? Responsabilidad. Primero, responsabilidad. Te sientes responsable, te sientes agradecido, pero al mismo tiempo te sientes responsable. Porque cuando hay gente que confía en ti, tú tienes que ser más responsable todavía y tienes que intentar de hacer las cosas mejor y tienes que intentar de trabajar cada día más. Una persona que le guste la política local, lo más importante es que tú salgas por el municipio y tengas más amigos que enemigos. Y lo importante también es que se vea el Roquetas del año 95 y se vea el Roquetas del año 2010-2011. Esa es la satisfacción. Y que cuando alguien viene de fuera, que ha tardado un par de años en venir, dice, pero ¿qué habéis hecho que ya no se conoce Roquetas? Eso es importante. Hoy Roquetas disfruta de un gran municipio, disfruta de un municipio importante y un municipio que tiene casi todos los servicios, casi todos, porque nunca se pueden tener todos, pero que tiene casi todos. ¿Y qué teníamos en el año 95? Es que esa es la diferencia. Entonces, cuando hace un repaso a toda esa gestión y a todo ese trabajo, que es de mucha hora y de mucho tiempo, pues dice, ¿podemos mejorar? Sí. ¿Hemos conseguido una buena labor? También. Pero que siempre se puede mejorar. Y Gabriel, además, está al día. ¿Sabe lo que cuesta un café, una barra de pan, un kilo de tomate? Pues mira, un café cuesta 1 euro en un sitio y 1,10 en otro, y 1,20 en otro. Una barra de pan, depende del pan que sea y depende donde vayas, pero te cuesta, si te traes un cuadrado y un baguette, te cuesta 1,70, 1,80 o 1,90, o 1,95, depende del sitio que vayas. El kilo de tomate yo lo estoy vendiendo ahora un poco por encima del euro. El pimiento lo estoy vendiendo un poco por encima de 0,60. Está al día. El pepino entre 0,50 y 0,60. Por lo tanto, un poquito sí que estoy. Bueno, y Gabriel Amat, ¿tiene tiempo libre y a qué lo dedica?
Tiempo libre tengo poco. Tengo poco. Gabriela Mar no sabe jugar a la brisca, no sabe jugar a la ronda, no sabe jugar al ajedrez, no sabe jugar a casi nada. A casi nada. Tengo poco tiempo. Tengo poco tiempo porque yo mismo he sido el que me he complicado para tener poco tiempo. Pero hasta ahora mismo es verdad que tengo poco tiempo. El único tiempo que tengo es cuando me quiero tomar un café con mi amigo Miguel el Marqués, que nos llamamos y nos tomamos un café, o con cualquier amigo, o con cualquier amigo, que muchas veces sí nos tomamos un café, pero un café de 10, 15 minutos, y con las mismas hacer otra actividad. Pero, por desgracia, porque tendré que ir acostumbrándome a tener un poquito de tiempo más libre, porque eso es importante, porque ya no tiene unos 20 años. Ya tiene unos cuantos más. Vamos a ir terminando, don Gabriel. Yo le voy a hacer unas palabras sueltas y usted con una palabra, o menos que con una frase, me responde lo que signifique al oír esa palabra para usted. Cuando usted oye la palabra amistad. Es todo. La familia te viene de nacimiento, la amistad la coges o la dejas. Sinceridad. Es fundamental. La persona que no sea sincero no tiene, para mí, no tiene valor. Trabajo. Es todo. El esfuerzo, todo viene a través de un gran esfuerzo. Un gran trabajo, un gran esfuerzo, con una gran sinceridad y un gran respeto. Familia. Todo. Ahí sí es verdad que se pierde la palabra, porque es todo. La familia es todo. Todo. Hay momentos en los que ¿Podría decirnos una película favorita suya? Hace mucho tiempo que no veo películas de las que me gustan. Las películas del oeste son las que me encantan. Y las películas de acción, que muchas veces María me dice que no vamos a dormir esta noche con la violencia de la película, tal y cual. Y tiene razón. Pero una película del oeste, Clint Eastwood, para mí era el mejor que... ¿Un plato favorito de esos que haces y de los que haces tú? Yo las migas las ayudo a María a hacerlas algunas veces. Me gusta cuando, así en un domingo, soy capaz de dejármelo libre. Me gusta irme allí a la finca de las Lomas, al Cortijillo, y hacer algo. Me gusta cocinar. No soy cocinero. Pero algunas cosas sí las hago y se las come. Mi yerno, que tiene buen zaque, se las come. ¿Un lugar de roquetas? ¿Un lugar de roquetas? Uno, pero no, que para el edificio. No, no podría decir uno. Roquetas. Roquetas es fundamental. Roquetas tiene bellezas por todos lados. Si andas por el puerto, si andas por Agua Dulce, si andas por el Parador, si andas por el Cortijo Marín, si andas por el Solanillo, si andas por la urbanización, es decir, la Gloria, por el Parador, las Losas, es decir, cada zona tiene algo especial. El puerto tiene el olor del mar. Si subes para arriba, para la zona norte, tiene el olor de ese norte, de esa parte que estamos al lado de la montaña, en la falda de la montaña. Es decir, Roquetas, es mucho Roquetas. ¿Qué es la Navidad para Gabriela Mar? Hombre, la Navidad es, ¿cómo te diría? Decir el lugar de encuentro, no. Es también, pero nosotros, cuando tenemos casi toda la familia por aquí, el encuentro es más continuo. Pero la Navidad es verdad que refuerza esas reuniones familiares, que llega el día 24 y a lo mejor nos juntamos 100 personas comiendo en una casa. La Navidad es, ya Dios lo anunció, el nacimiento de nuestro Jesús. Don Gabriel, para allá, si terminamos, y aprovechando este día de Navidad y hoy que están viendo los roqueteros el programa en esta noche de Nochebuena, y también lo volverán el día de Nochevieja, ¿qué mensaje de Navidad y de Año Nuevo le dice a los roqueteros?
Hombre, pues yo tengo ya que tengo esta oportunidad de dirigirme, pues le desearía que pasen felices fiestas, un próspero año nuevo, que el año 2011 venga un poquito más lleno de ilusión, de respeto y de estabilidad para tanta y tanta gente que están pasando dificultades. Que entre todos seamos capaces de arreglar el máximo posible de los problemas que hay, porque no merece la pena, no merece la pena de mirar para otro lado, sabiendo que hay mucha gente con muchas necesidades como lo vivimos diariamente. Ojalá Dios nos ayude y que la felicidad y la paz para todo el mundo venga acompañada de esa estabilidad que necesita cada persona, cada familia, y que tengan ese puesto de trabajo que por derecho tienen la necesidad de tenerlo. Muchas gracias, Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, y feliz Navidad. Gracias, don Ginés, y que el año que viene Dios nos tenga por estos andurriales. Y para mí ha sido una gran satisfacción, como siempre, de charlar este rato con un gran amigo, con un gran cura, con un gran presentador que me ha dejado sorprendido con tu seriedad, con tu rectitud. No se podía hacer de otra manera, siendo una persona como tú eres. Muchas gracias. Queridos amigos del Faro Televisión, aquí ponemos el punto y seguido final a este programa, y seguido porque todos los viernes estamos con ustedes hablando de Roquetas de Mar. ¿De qué mejor sitio?